Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, Buenas, profe. profe. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. Me alegro. 37. ¿Cómo va eso? Bueno, preguntas antes de arrancar. ¿Cómo vienen con el curso acti de habilidades blandas? ¿Alguien pudo avanzar con eso? ¿Cómo Yo vienen? estoy en 50%. Ah, mira qué copado. Me ¿Dónde falta estaba? mucho. Porque no lo. Ah, mira qué bien. ¿Dónde Después les estaba? Porque mando no lo después. encuentro. Porque supuestamente me lo habilitaron a mí también, porque parece que lo tengo que hacer, pero no lo encuentro. Aparece junto con el otro, con el de Full Stack. Aparecen los dos. En el aula. No, entonces no me lo habilitaron porque yo no lo veo. Como si fuese un curso aparte, digamos. Claro, sí. Como el Sí, mismo sí. curso Full Stack está aparte del de habilidades grandes. Ah, ok, entonces. Ah, acá está, habilidades blandas, pucha. Yo tenía unas ganas de que no me la hayan habilitado, pero no, acá está. No te pudiste escapar. No, no pude zafar. Y bueno, no me quedará otra. Bueno, después lo voy a ver. No sé ni cómo es, en serio, porque el año pasado, no, perdón, el cuatrimestre pasado era otro totalmente diferente, lo daba Accenture, no sé si lo conocen, lo daba Accenture y ahora lo da directamente codo a codo, así que no tengo ni idea de qué es. Este es mucho leer y es una parte donde tenés que contestar unas verdaderas y falsas y después dejar como que tu opinión. Ah, ok. Y tenés que hacerlo yociosito esas tres cosas para que la casilla esté marcada como completa. Claro, es como en primera, segunda y tercera persona, algo así. Sí. Ah, bueno, después lo voy a ver entonces, pero pensé que no lo tenía yo, pero acá está. ¿Consulta es obligatorio ese de habilidades blandas? Es obligatorio, No. sí. Exactamente. Para probar la cursada, ustedes tienen que entregar el trabajo final, dar el curso de habilidades blandas, hacerlo, digo, y lo que les digo siempre es la documentación, ¿se acuerdan? Que va, siempre no, que les empecé a insistir la semana pasada, porque como no es un tema directamente mío, a veces me olvido, pero recuerden el tema de la documentación. No sé si alguien debe algo, pero si la tutora se puso en contacto con ustedes o les reclamó algo, denle bola, ¿sí? Porque si no, no les van a dar el diploma. Así que, nada, denle bola a eso. Bueno. Les aviso que estoy con una tos tremenda, así que cada 2 minutos voy a apagar el micrófono, pero es para no toserles en el oído. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos todos medio apestados. Vamos a seguir adelante, trabajar con JavaScript. Lo último que vimos nosotros, a ver, voy a chequear un poco, esperen que. En el acento no te evaluaba en habilidades blandas. Sí, a mí el de Centur no lo vi, no era obligatorio, pero ese sí yo lo vi, Mario, y no sé, estaba medio demasiado blando. Pero bueno, qué sé yo. Yo estoy en módulo 3. Ah, joya, joya. Bueno, nada, vayan haciéndolo cuando puedan. Bueno, voy a presentar mi pantalla, esperen que no me acuerdo muy bien qué es lo último que habíamos visto, pero me pongo al toque, al día. Ahí. File, open folder, vamos a abrir un toque la última carpeta nuestra. Creo que habíamos visto la parte de if y switch. 61, 17, abrir. Acá estamos. ¿Por qué está tan ampliado esto? Ay, qué habré tocado, ¿no? Sí, switch, if, else if. Y me estaba tirando un error acá. ¿De qué es ese error que me estaba acá, no? Bueno, no me importa, no me voy a poner ahora a corregir otras cosas. Bueno, joya, entonces. Lo que nosotros deberíamos ver hoy es empezar a trabajar con bucles, ¿sí? Con bucles de iteración. Y a eso vamos a apuntarle la clase de hoy. Si llegamos también, vamos a meter algo de funciones.
Y función flecha que le va a encantar. O me van a odiar, una de las dos cosas. Cloud Folder, vamos a abrir una nueva. Ahí. Y 61. Y acá entro. Hace 18. Y voy a abrir esa carpeta. Sí, cuando la entendés es el tema. A mí no me gusta mucho, en serio, ¿eh? Index.html. El tema con la función flecha y con JavaScript es que siento que todo el tiempo lo están cambiando. Siempre cambian como las reglas de juego de cómo se escriben las cosas. No es que lo anterior deja de existir. Se puede seguir haciendo como antes, pero es como que uno queda desactualizado muy rápido. Bueno, después les muestro qué estamos hablando. Vamos a lo nuestro. HTML5. Y sobre esto vamos a trabajar. Sí, esperen que están llegando los compañeros. Bueno, lo que vamos a ver hoy. Compas, muy tarde. Ah, claro, no va a funcionar nunca esto porque pongo un script, no va a andar. Así. Son bucles. ¿Sí? Profe, antes que Sí. empiece, ¿qué era lo más eficiente? ¿Hacer el script aparte, como hacemos el CSS, o dentro del HTML? De cualquiera de las dos maneras lo puedes hacer. Lo único que, si lo haces aparte, lo llamás como última instrucción antes del cierre del body, y si lo haces dentro del HTML, también lo haces como el último bloque antes del cierre del body. Ah, está bien. Entonces lo mismo. Ah, ok, listo. Sí. Gracias. Bueno, entonces, nos vamos a ver en la necesidad, obviamente, de tener que ejecutar una misma instrucción una n cantidad de veces. ¿Sí? No sé, si yo quisiese traer alguna información de una base de datos, ¿sí? Que lo vamos a hacer. Yo les mostré, perdón, cómo quedaría el, sí, les mostré cómo va a quedar el trabajo final, ¿no? Con información de la base de datos, todo, ¿no? ¿No? No, ¿O no, sí? creo que no. ¿No? Pero estoy con unos problemas de memoria. Menos mal que ya estamos en octubre. Bueno, ahora se los voy a mostrar en un ratito. Si nosotros necesitásemos traer información de una base de datos y tenemos que imprimir, no sé, el nombre de un socio, de un cliente, de un alumno, de un proveedor, no sé, llámenlo como quieran, podría devolvernos un registro o podría devolvernos 100 o 100.000, qué sé yo, ¿por qué no? Entonces, obviamente vamos a tener que ejecutar una misma instrucción una indeterminada cantidad de veces. Lo cual es casi una obviedad que yo no voy a poder escribir la misma instrucción una, 50, 100 o 100.000 veces. No lo podría hacer, no sería factible, tardaría muchísimo tiempo y además tampoco sería dinámico. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo tener 5 clientes, mañana puedo tener 100, la semana pasada puedo tener 50 de nuevo y dentro de 2 meses puedo tener 100.000. ¿Qué sé yo? No sé. Eso es algo dinámico y nosotros deberíamos ejecutar esa instrucción o esa hipotética instrucción de imprimir el nombre de los clientes de manera dinámica. Según la cantidad de clientes que tenga, yo voy a ejecutar esa instrucción. Para lo cual voy a necesitar algún tipo de estructura de datos que a mí me permita repetir indeterminada cantidad de veces o determinada, como lo quieran ver, la misma instrucción. Tenemos un, no sé si un montón, pero tenemos varias formas de hacerlo, ¿sí? Tenemos por un lado lo que sería el do, vamos a ver cómo se hace, tenemos por otro lado while, después tenemos por otro lado el famosísimo for, y por otro lado tenemos el no tan usado, pero también muy práctico, for each, ¿sí? Tenemos esas cuatro formas de imprimir, de imprimir, de repetir un conjunto o una instrucción tanta cantidad de veces como necesitemos. Cada una de estas formas va a tener sus particularidades, ¿sí?
Todo se puede hacer con cualquiera de esas cuatro, solamente que las van a encontrar más ligadas a ciertas estructuras de datos, un do o un while, y ligadas a otras, lo que sería un for, un for each. Pero de cualquier manera yo lo podría hacer con cualquiera de estas estructuras de datos, lo que necesite hacer, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta son las particularidades de cada uno para saber cuál voy a elegir a la hora de ejecutar un bucle de iteración, ¿sí? El primero que vamos a ver es el do, ¿sí? Y el do va a tener una particularidad que tenemos que tener siempre en cuenta. Perdón si les tomo agua cada rato, pero en serio tengo la voz detonada. La particularidad que tiene que tener el do, al igual que su primo hermano, el while, que lo vemos en un ratito, es que me tengo que encargar de que en algún momento ese ciclo de iteración finalice, ¿sí? Si no, va a quedar todo el tiempo rotando, todo el tiempo en un bucle infinito, ya sea que yo corte la ejecución de mi programa, o que se acabe la memoria de mi máquina, porque ya no va a tener más memoria para trabajar, o que realice alguna acción, la que sea, podría ser inclusive apretar una X en un navegador para que se cierre, para que termine la ejecución. De alguna manera ese bucle tiene que terminar, ¿sí? Vamos a un ejemplo más claro. Entonces, para yo trabajar con un do, sentencia do, voy a abrir llaves. Inmediatamente después del cierre de la llave voy a poner una condición, ¿sí? Esa condición va a ir inmediatamente después de la palabra reservada while y termino con punto y coma, ¿sí? Esta va a ser la estructura básica do while. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo hice? Con una variable así, tranqui, listo. Entonces, voy a definir una variable antes del do que diga var x igual a 0. ¿Sí? Es una variable que la definí igual a 0 para que JavaScript entienda que estoy hablando de una variable tipo number. ¿Sí? Y lo que le voy a decir acá dentro del while es que yo voy a ejecutar este ciclo de iteración en tanto y en cuanto la x sea menor que 10. ¿Sí? Yo voy a poner acá adentro, vamos a poner un console, bueno, ya arrancamos a escribir mal, un console.log que diga el valor de la x es dos puntos, ¿sí? Dejo un espacio ahí y acá le voy a poner x. Por ahora no, vamos a dejarlo ahí, porque si le pongo la X ustedes se van a dar cuenta de lo que voy a hacer o lo que estaría haciendo mal. No lo voy a ejecutar todavía. Vamos a analizar esto, ¿sí? La X vale 0. Y yo estoy haciendo un ciclo de iteración que va a imprimir por pantalla un literal que podría ser lo que sea, pero en este caso dice que el valor de la X es igual a 0, ¿sí? En tanto en cuanto la X sea menor que 10. ¿Sí? Parecería como algo bastante, bastante sencillo. Uno lo ejecuta y funciona. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en este punto? Es que este ciclo de No sale iteración. nunca. Claro. El problema que tenemos en este punto es que este ciclo de iteración se va a ejecutar de manera infinita. ¿Por qué? Porque a ojos vistas, claramente, yo no tengo nada que haga que se cumpla la condición de salida. Me está diciendo que se va a ejecutar mientras la X sea menor que 10. Pero la X siempre vale 0. Siempre va a valer 0, porque no hago absolutamente nada para que esta variable incremente su valor y tome otro, ¿sí? Entonces, en este caso específico, yo lo que voy a tener que hacer es, esperen un segundito, que cierro WhatsApp. Ahí está. En este caso, yo lo que voy a tener que hacer es que dentro de este ciclo de iteración ocurra algo para que mi X en algún momento llegue a valer lo que necesita para poder concluir con su ejecución, que es que valga menor que 10. Entonces, dentro de este mismo ciclo do, yo le voy a poner dos cosas, podría ponerle, es lo mismo. X más más, o
podría decirle que es exactamente lo mismo, x es igual a x más 1. ¿Sí? Vamos a probar ahora si esto funciona. Lo voy a levantar. Ah, no, lo voy a traer directamente desde la carpetita porque si no después, no sé por qué no me anda mi Google Live. Siempre digo lo mismo, pero nunca lo hago. Me olvido de reinstalarlo a ver qué es lo que está pasando. Pero el Google Live, sépanlo. Sépanlo, se dice, no se dice. Sépanlo. Pero tengan presente que el Google Live anda muy mal. ¿Sí? Trae muchos errores. No, acá no quiero traerlo. Quiero traerlo a la clase que estamos viendo nosotros ahí. Consola. Y fíjense lo que me dice. Lo que me está diciendo ahí, y esto les va a pasar todo el tiempo, es que me está agrupando, fíjense que hay un 10, no sé si se llega a ver, el valor de la X es, y hay un 10. ¿Por qué? Porque lo repitió 10 veces, y lo que me hace la consola es me lo agrupa para no escribírmelo. La única manera de que no me lo agrupe es que haya algo que cambie en todas las líneas, como para decir no son iguales. Entonces lo que voy a hacer es, a esto, le voy a decir más X, para que imprima el valor que va a ir tomando la X por cada vez que ejecute este ciclo de iteración. Voy a abrir ahí, voy a recargar, y ahí la cosa cambia, ¿sí? No le den bola, no está el CSS, ya lo sabemos, pero fíjense que la primera vez valió 0, y la última vez valió 9, ¿sí? Se iteró 10 veces, del 0 al 9 hay 10 veces. Tengamos en cuenta lo siguiente. La última vez que evalúa acá, va a preguntar algo, ¿sí? Esa pregunta que va a hacer es si 10 es menor que 10. Como no es igual que 10, ¿sí? Va a invalidar lo anterior. Y ahora vamos a ver a lo que yo les digo. Pero bueno, vamos por partes. ¿Se entendió más o menos cómo funciona el do while? No quiero que lo confundan con el while. Sí, perfecto. Nos fuimos muy rápido. Perdón. Sí, sí. Si les cierro el micrófono así abruptamente es porque me está por salir una tos tremenda. No les quiero romper el tímpano. Bueno. Hay que... Yo todavía no entendí bien la diferencia entre el while y el while. Todavía no vimos el while, Todo esto claro, que viste es el do. El do. No, por eso. Ahora vamos a ver. La diferencia es sencilla, pero abismal. Vamos a hacer otro ejemplo igual, no se preocupen. Entonces, el do, si bien está la palabra while cuando finalice, ¿sí? Es una estructura sola. ¿Sí? Hay una estructura que es el do while y otra que es el while. Digo esto porque a veces resulta confuso, porque yo hablo de do, pero cuando hablo de do me refiero a el do con el while junto. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el while, que es otra estructura diferente y que tiene una diferencia sencilla pero abismal con respecto a esta que estamos viendo ahora. ¿Cuál es esa diferencia sencilla pero abismal? Fíjense lo siguiente. Y ustedes díganme. Yo le voy a decir que la X vale 100. ¿Sí? Perdón. Uy, perdón, no lo puedo aguantar. Pero hubo gente esperando. No me di cuenta. Volví, acá estoy. Bueno. Fíjense, vamos a ver lo siguiente. La X vale 100. Acá la pregunta es la siguiente. Antes de arrancar con esto. 100 es menor que 10. Claramente no. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa si yo lo levanto en la consola. ¿Qué pasó acá? Dice el valor de la X es 100. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién se anima? Claro, porque evalúa la condición al final, entra siempre una vez. Y porque se cumplió aunque sea una vez la condición. Exactamente. La particularidad principal de un do es que
al menos se ejecuta una vez. ¿Y por qué es eso? Porque se evalúa al final. ¿Sí? Primero ejecuto y después evalúo. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo medio tonto, pero que sirve. ¿Sí? ¿El valor de X quedó en 101? En 100 está. Porque se ejecutó el console, la línea anterior, y después la línea de que incrementa X se ejecuta. No te entendí, perdón. Claro, porque al menos se ejecuta una vez lo que está dentro del lazo. Sí. Se ejecutó el console, que apareció en pantalla, y la siguiente línea era el incremento de X. Porque se ejecuta una vez. Claro, lo que pasa es que lo imprime antes. Claro, si lo imprimís afuera del while, te va a dar 101, es lo que quieres. Exactamente, pero no, lo que pasa es que es por un orden de ¿cómo es? Seguro. Un orden de ay, me sale prioridades, de ejecución. Primero lo imprime cuando vale 100, después lo incrementa, pero ya no se ejecuta más. Entonces, claro, pero el valor de X queda en 101. En 101, exactamente, sí. Bien. Ahora, pensemos este ejemplo medio tonto, ¿no? Porque ahí se puede solucionar de otras maneras, pero yo quiero que ustedes entiendan cuál sería el problema de algo así. Si yo me traigo, ¿sí?, un bloque de información de una base de datos, ¿podría usar un do while para imprimirlo? ¿Qué les parece? Y no lo usaría, porque si vos cuando lo traes no te trae nada, lo ejecuta una vez y puede llegar a dar error. Exactamente, muy bien. Si yo tuviese que traer un bloque de información de mi base de datos, ¿me podría traer un registro, me podría tener 100.000 o qué me podría traer? Nada. ¿Sí? Si yo le digo, tráeme todos los apellidos Fernández de mi base de datos, me va a traer como en el padrón electoral, más o menos. Ahora, si le pido, tráeme, no sé, un apellido medio ruso, qué sé yo, algo europeo de los Balcanes, probablemente no me traiga nada. ¿Y está mal? No está mal. ¿Sí? O tráeme todos los clientes que me pagaron en término. Como están las cosas, nadie. Entonces, no está mal que no me traiga nada. Si yo utilizo un while y primero imprimo y después incremento para seguir imprimiendo el resto, va a romper. ¿Sí? Hay otras formas de hacerlo. Este es un ejemplo medio tirado de los pelos, pero les quiero explicar las diferencias bien concisas entre una estructura y otra. Va a romper. ¿Qué es romper? Es que rompe, ¿sí? Java directamente rompe. Quizás JavaScript me muestra otra cosa por pantalla, un infinito, un is not a number, lo que sea, pero Java directamente, error de ejecución, termina la deja de correr, ¿sí? Entonces, no sería la estructura apropiada que yo necesitaría usar para... Sí, digan, pregúntame, chicos. ¿Y condicionarlo dentro de un if para evitar que rompa? Podríamos hacer. Sí. Pero hay un montón y hay... ¿Cómo? Pero no sería buena práctica, ¿verdad? No es que no sería buena práctica. Hay otras formas de hacer las cosas. Esto, como les digo, es un ejemplo medio tirado de los pelos para que ustedes entiendan que al primero ejecutar y después incrementar, me puedo encontrar con problemas. ¿Sí? Entonces, claramente, nos viene a la mente, debe haber otra forma de hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver cuál es esa otra forma de hacerlo. Entonces, tenemos el famoso do while como primer bloque. ¡Ay! Bucle, no me salía. Por otro lado, tenemos el while. ¿Sí? El while tiene una forma muy similar, pero fíjense qué abismal la diferencia. Vamos a volver a x a 0. ¿Sí? Y yo le voy a poner ahora while, abro y cierro llaves, ¿sí?, dentro, inmediatamente seguido el while, voy a poner una condición. ¿Qué condición? Que x sea menor que 10, exactamente la misma que la anterior, ¿sí? La variable var la mantengo tal cual, ¿sí? Vamos a poner una y para no confundir, para tener dos cosas diferentes. Var y
igual a 0. Y acá vamos a evaluar y. ¿Sí? Y me voy a copiar esto, rebago lo mío, pero así ganamos tiempo. Nada más que voy a imprimir y como literal y, y voy a incrementar en 1 y. ¿Sí? Vamos a probar. Ya sabemos que x pertenece a do y la y pertenece al while. Voy a venir acá, ahí, voy a refrescar y fíjense que me imprimió del 0 al 9 la y. ¿Sí? 0 a 9. Joya, bárbaro. Exactamente igual que la anterior, podríamos decir. Pero hay una diferencia abismal. Esperen que esto lo voy a sacar. ¿Y qué sería? Voy a poner la Y en 100, como hicimos antes con la X. Vengo acá, recargo, y fíjense qué pasó. No se ejecutó absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero evalúa el while y después ejecuta exactamente lo inverso que el while. Entonces, si la Y vale 100, y la condición es que la Y sea menor que 10, todo esto no hace absolutamente nada, no se ejecuta. ¿Sí? Entonces, volvamos al hipotético caso, medio estrambótico, del bloque que me traigo de información de una base de datos. Si yo acá evalúo y pregunto, ¿el bloque está vacío? Sí, listo. Sigo de largo, esto ni lo hago. Entonces el while, en este hipotético caso, sería una estructura, un bucle de iteración, mucho más afín a lo que necesito hacer que el do. ¿Sí? En el do, como evalúa al final, primero rompe y después pregunta, ¿pero está vacío el conjunto de datos? Sí, bueno, me hubiera dicho antes. ¿Se entiende? Entonces, hay varias maneras de hacer lo mismo, ahora vamos a seguir trabajándolo, hay varias maneras, pero cada una tiene su particularidad y cada una la vamos a utilizar según se corresponda a lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre el do y el while? Vamos a sacar, empezar a sacar espacios, así no está tan complicado. Sí, ahora sí. Sí, se entiende. Joya, buenísimo, sí. Excelente. Ahí me están haciendo acordar de la asistencia, bien ahí. Carpeta de asistencia. ¿Vieron que me olvido? Ah, estoy cansado de tener tantas cuentas. Encima estoy yendo a inglés en otro lugar y me crearon otra cuenta más. Dios. Acá es presentismo Java. Tiki, tiki, ahí está. Bueno, ahí está, ahí les pasé la carpeta de presentismo, el formulario. Sigamos ahora. Bueno, entonces, while, vamos a ver una cosita antes, el tema que sigue. Nosotros tenemos o conocemos las estructuras de datos o los tipos de datos que les mencioné anteriormente, que eran el number, el object, el string y, bueno, no me acuerdo el cuarto, pero bueno, en 4 tipos de datos. Sabemos que después cuando veamos Java vamos a ver que hay más, pero todos esos tipos de datos son tipos de datos primitivos, o sea, básicos. Que en definitiva son un espacio, un pedacito de la memoria que yo tengo permitido para almacenar información. ¿Sí? Es la forma de almacenar información más básica que hay, son los tipos de datos primitivos. Hay tipos de datos más complejos, más elaborados, que vamos a ver después con mayor hincapié en Java, que tiene que ver con los objetos y las clases, o lo que es programación de objetos, pero en el medio también tenemos lo que se llaman los array o los array list, ¿sí? Drawio, ahí. Bueno, se toma su tiempo, crear un nuevo diagrama en blanco.
Ahí. Ahí. Ya, di. Ah, grama. Tengo que empezar a utilizar la pizarra de ¿cómo es Jamboard? ¿Vieron la de Google? Está buenísima, pero no sé, nunca me olvido, nunca me acuerdo de hacerlo. Bueno, vamos a suponer este caso, ¿sí? Si yo tuviese, con lo que conocemos hoy, no nos adelantemos, si yo tuviese que tener las notas de algún práctico, lo que sea, de cada uno de los que estamos nosotros acá, ¿sí? Para poder sacar un promedio de ellas, ¿sí? Para poder sacar un promedio de ellas, yo tendría que hacer un cálculo de sumar todas las notas y dividirlas por la cantidad que somos. Entonces, yo debería tener en algún lado guardado la nota de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podríamos tener con lo que conocemos hasta ahora? Es con 53 variables. ¿Sí? 53 variables del tipo, en este caso, number, donde yo voy a tener, no sé, notas del 0 o del 1 al 10. ¿Sí? Lo traducimos en un dibujo, voy a tener 53 cajitas así, una al lado de la otra. Las voy a hacer las 53 claramente, donde yo voy a tener una nota. ¿Sí? Voy a poner variable, pero vamos a poner, esta va a tener un 1, hay alguien que no estudió ahí, un 10, otro 10, un 8 y un 9. ¿Sí? Así como esta debería tener 53. Ahora, hay una estructura de datos, ¿sí?, que se llama array, que obviamente JavaScript la deformó bastante. Considero que para bien, porque nos ayuda con un montón de cosas, pero ahora les voy a explicar a qué me refiero con que la deformó bastante. Yo voy a poder definir un array, y dentro de un array voy a poder guardar un montón de datos de el mismo tipo, ¿sí? Y acá hago unos paréntesis o unas comillas porque JavaScript esto lo deformó bastante. Vamos en un principio a explicar a qué me refiero con el mismo tipo y después les digo cuál es la diferencia de JavaScript. En los lenguajes de programación fuertemente tipados, como lo es Java, cuando yo quiera definir un array, voy a tener que decirle dos cosas. ¿Sí? La cantidad de lugares que va a tener ese array, en nuestro caso imaginario, es que va a tener 53 lugares, uno para cada nota de cada uno de ustedes. Y por otro lado, ¿qué tipo de dato voy a almacenar? ¿Sí? Si es un número, todos deberían ser números. Yo no puedo meter en un array diferentes cosas, no puedo hacer una ensalada de diferentes tipos de datos. Si yo defino un array que va a tener tanta cantidad de lugares y de un tipo específico, voy a poder almacenar solamente esa cantidad de lugares y ese tipo específico de datos. ¿Sí? Téngame paciencia que cambie un poco en JavaScript. Entonces, obviamente que es práctico porque es una sola estructura que alberga todos los datos que yo almacené. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuál es cuál? Un array va a traer consigo, digamos, lo que se llama un índice. Un índice al cual yo voy a poder acceder para poder determinar a qué dato estoy haciendo referencia. Si yo tengo 53 notas, yo le voy a poder decir al array que en la posición número 1 va a tener almacenado este dato. ¿Sí? En la posición número 1, 2, 3, 4, va a tener almacenado este dato, ¿sí? Y en la posición tal, va a tener almacenado este dato. Con ese índice, yo voy a poder acceder al elemento que yo quiera, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un array siempre va a empezar a contabilizar desde cero, ¿sí? Con lo cual, la posición 0 de mi array va a ser referencia al 1. Esa sería la 1, la 2, la 3. La posición 3 de mi array me va a devolver el 8. La posición 4, 5. La posición 5 me va a devolver el 9. ¿Sí? ¿Y cuál es la gran diferencia
que tiene JavaScript con el resto de los lenguajes de programación, por eso es un lenguaje de programación débilmente tipado, por dos cuestiones espectaculares. JavaScript es una ensalada que está buena, pero a veces confunde, entre un ArrayList y un Array común. Bueno, después lo veremos en su momento con Java, pero les explico la diferencia. Primero, JavaScript puede redimensionar un Array, ¿sí? Si yo le digo que mi Array va a tener una cierta cantidad de caracteres, después le puedo agregar más y no hay ningún problema. De caracteres no, de datos. Y por otro lado, me permite a mí mezclar todo con todo. Yo puedo tener un array donde guarde números, donde guarde letras, donde guarde una palabra completa, donde guarde estados booleanos. Me dice, no hay ningún tipo de problemas, en JavaScript lo vas a hacer. ¿Sí? Que no es el caso con Java. Cuando veamos Java, vamos a ver este mismo tema, y van a ver que si yo quiero meter en un array un string con un número, no, y no va a funcionar. No, y no, y no, hasta que no lo arregles, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, hay diferencias sustanciales, justamente con este tema, que obviamente las vamos a poder comparar o hacer una analogía cuando veamos Java. En un principio con JavaScript van a decir que ya está recopado. No sé si están así, a mí no me gusta, pero sirve para un montón de cosas que en eso sí está bueno. Por ejemplo, para enviar información a través de un request desde una página a un servlet, algo así. ¿Sí? Volvamos. Había alguien esperando. Todo esto yo se les expliqué primero para que podamos utilizar un array y después para ver qué estructura nosotros tenemos, perdón, tenemos disponible para trabajar con un array. Palabra reservada var, siempre igual. Le voy a decir que mi array se va a llamar números. ¿Sí? Hasta ahí está todo igual que una variable. Pero le voy a decir que va a ser igual. Abro y cierro corchetes, no llaves. Y dentro de los corchetes le voy a indicar todos los elementos que va a tener este array. 55, no, eran notas, ¿no? 10, 10, 8, 10, 7. 3, 1, otro 1, otro 10, otro 8, un 6, un 4 y un 2. ¿Sí? Fíjense, todos los elementos que están en este array son enteros. ¿Sí? ¿Yo cómo voy a poder acceder a ellos? Tengamos presente esto. Esto es un comentario. El 10 va a estar en la posición 0. En la 1, en la 2, en la 3, 4, 5, 6, 7, 7, no, más bien, 8, 9, 10, 11, ahí se me descolocó un poco, 12 y 13. Vamos a poner uno más, no soy supersticioso, pero por la duda, otro 10. Estos son todos los elementos de mi array. JavaScript me permite a mí, para imprimirlo, hacer referencia directamente a todo el array, y si yo quiero empezar a trabajar con cada uno en particular, voy a tener que referirme a la posición exacta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es JavaScript. Si yo le digo console.log y le tiro directamente números, no me va a tirar ningún error. Genial de JavaScript. Esto no me lo permite hacer otro tipo de lenguaje de programación. Me va a decir, no sé a qué estás haciendo referencia. ¿Sí? Sé que existe esto, pero me tenés que decir a cuál de las posiciones querés que yo imprima. ¿Voy a venir acá? No, acá no. ¿Acá? Ahí no. Ahí tampoco. Acá. Y fíjense lo que me imprimió. ¿Sí? Me imprimió la cantidad de posiciones que tiene, ¿sí? Y me imprime, en la 0 está el 10, en la 1 está el 10, en la 2 está el 9, en la 3 está el 8, en la 4 está el 10, y así hasta la 14. Son 15 porque del 0 al 14 hay 15 posiciones, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que al final
me escribe la palabra len. La palabra len nosotros la vamos a utilizar porque es un método, ¿sí? Que me indica la cantidad de posiciones que tiene el array, ¿sí? Sí. Profe, ¿hay manera de hacer que empiece a contar del 1, posición 1? ¿O no conviene? No, no, porque si vos podés empezar a imprimir desde la posición 1, pero te estarías comiendo la 0. El array arranca de 0. Ah, ya entendí. Gracias. Si yo quiero imprimir de manera particular los valores, los voy a tener que acceder de manera particular. El console también tiene un console table, que es un método que lo imprime diferente. A ver cómo era. Fíjense, como una tablita lo imprime, ¿sí? Nada, tampoco no es la gran cosa, pero bueno, nada, es una forma diferente de imprimir los valores de un array. Si yo los quiero imprimir de manera particular, console.log, números, le voy a tener que indicar entre corchetes de qué posición estoy hablando, 14, e inclusive como hago referencia a la posición, le podría decir que me imprima la posición 13, mejor, que se sacó un 2, más 8. Póngale, no sé. Ahí. Limpió. Y me imprimió el 10. ¿Por qué? Porque yo le hice referencia a la posición 13, que es un 2. Y le sumamos 8, obviamente da 10. Terminen con punto y coma, no lo hagan como yo. ¿Sí? Y ahí les imprime la... el valor que les dije recién. Otra cosa que tiene a favor JavaScript es lo siguiente. Yo le digo un console log y le hago referencia a la posición 20, vamos a ser exagerados. Fíjense, simplemente me tira un undefined. Porque está indefinido. Me dice, no hay ningún problema, pero está indefinido. Si esto mismo a mí me pasase con un lenguaje de programación fuertemente tipado, .NET, Java, inclusive PHP, esto me va a tirar un out of bounds, un out of index, una excepción, en la cual me va a decir, estás queriendo acceder a algo que no existe. ¿Sí? Con lo cual, fíjense qué gran diferencia. Y otra gran diferencia para trabajar con los arrays, cosa que no pasa en otros lenguajes, es esto. Acá vamos a poner un false. Acá vamos a poner un hola. Y qué sé yo, acá podemos poner un... Tengo acá, mi JavaScript me dice, no hay ningún problema. ¿Sí? Me imprime valores booleanos. String, perdón, en numbers, string, no hay ningún problema, ¿sí? Esto es fundamental, porque muchas veces yo puedo decir, o yo puedo necesitar, ¿no? Puedo decir, puedo necesitar traspasar información, por ejemplo, con una función. Y si yo me paro solamente en lo que son los tipos de datos primitivos, sería como muy difícil. ¿Sí? Si yo le pido a una función, a un backend, vamos a decirlo así, a un backend, para que me devuelva todos los datos de un socio, de un alumno, de un cliente, sería muy difícil, me tendría que armar una URL query así larguísima con toda la información. En cambio, yo le puedo decir que puedo enviar un array asociativo en donde tenga un formato similar a esto. Ni hablar de JSON, ¿no? Pero un formato similar a esto, donde yo pueda extraer de ese array asociativo lo que necesito, sabiendo que primero me va a mandar el ID, segundo me va a mandar el nombre, tercero el apellido, cuarto la dirección, cinco el teléfono y así con todos los datos. ¿Sí? Pero ¿cómo por qué lo puedo hacer? Porque Java me permite a mí mezclar todo. ¿Sí? Yo le paso el array y ya sé que la posición 1 va a ser un entero, la 2 va a ser un string, la 3 va a ser un booleano,
¿sí? Lo podría armar tranquilamente. Entonces, ¿es una gran ventaja? Sí, pero no sucede en todos los lenguajes de programación. En la mayoría peras con peras y comer peras con peras, ¿no? Bueno, es lo creaste entero, todo entero. Lo creaste string, va todo string. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo funciona un array? Esto le vamos a meter más furia con Java, pero ¿se entendió más o menos? Sí, bro. Sí, sí. Está. Profe, ¿el array list que mencionó es uno de estos dos? El array list, ese sí lo vamos a ver con Java, ¿qué tiene de particularidad? Que yo le puedo seguir agregando elementos. En Java, yo cuando dimensiono un array, si yo lo armé de 80 elementos, no tengo por qué usar los 80 elementos, puedo usar 5. Pero yo no lo puedo ajustar y decir, ah, ¿te acordás que lo armé de 80? Bueno, ahora cambiámelo a 5. No, ya lo armaste de 80, es de 80. Necesito más, ya lo armaste de 80, no lo podés cambiar. Y la gran diferencia con un array list es que yo voy a poder redimensionar ese array. Porque hay unos métodos específicos que se llaman add, de adherir, y pop, de sacar, donde yo le puedo decir, bueno, sacame este elemento o agrégame más. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que tenemos entre un array list y un array. Bien. Bueno, toda esta explicación es justamente para aprovecharla para trabajar con un for. ¿Sí? Un for es una estructura de iteración que nos va a permitir a nosotros de antemano poner todas las condiciones, ¿sí? Y no tener que estar pensando en cuándo se va a ejecutar. El for va a tener una estructura como esta, ¿sí? Yo lo que voy a tener que poner acá adentro es la condición que se va a tener que cumplir para que esto se ejecute, ¿sí? El for va a tener la siguiente estructura, digamos. Va a necesitar desde dónde va a arrancar a contar, ¿sí? Hasta dónde va a contar y cómo va a ser ese incremento, ¿sí? En cuanto a cómo va a ser el incremento, les soy sincero, nunca vi que no sea de uno en uno. Tiene que ser un ejemplo demasiado puntual para encontrarle un ejemplo certero, ¿sí? Pero la verdad, yo nunca lo usé de otra manera. Voy a valerme de una variable, entero no, perdón. Ni siquiera tengo que ponerle var, no hace falta. Le pongo x, igual a 0, ¿sí? X igual a 0, no estoy comparando, estoy definiendo que la X va a valer 0, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a contar? Hasta que X sea, vamos con lo primero, menor que 15, ¿sí? Y X más más. Voy a arrancar en 0 hasta que X sea menor que 5, que 15, o sea 14, porque 15 ya no es menor que 15, y que el incremento sea de 1 en 1. ¿Lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar, ahora vamos a ver. Pero, sinceramente, a mí nunca me pasó que lo necesite de otra forma. Soap no, soap te dejaba. Esto es console.log. Y le voy a decir, el valor del array en la pos de posición, abro llave, más x, más cierro llave igual, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Quiero que me imprima la posición que está haciendo referencia y el valor. Entonces, a continuación, voy a imprimir números en la posición X. Cierro con punto y coma. Vamos a ver qué hace esto. Tengo ahí. Y fíjense, ahí me imprimió todo el literal que yo le puse. La posición a la cual estoy haciendo referencia y el valor. Fíjense que tengo 1, 9, está true, está hola, está mi nombre, está mundo. Y el resto de los valores. ¿Sí? Entonces, tenemos una manera de imprimir los arrays. ¿Sí? Lo que yo les indicaba es lo siguiente. Yo podría inclusive decirle acá de cuánto en cuánto quiero que se imprima. ¿Sí? Ojo con esto, porque yo puedo decirle que se imprime de 2 o 2, de 2 en 2 o de 3 en 3, pero la condición para terminar va a ser siempre la misma. No es que voy a
va a cambiar esto. ¿Sí? Cuando la x sea menor que 15 va a terminar. ¿Lo puedo hacer de 2 en 2? Sí. Le podría decir x más igual 2. ¿Era ahí? Creo que sí. A ver. Yo vengo ahí y ejecuto. Fíjense que me imprimió el 2, el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. ¿Por qué? Porque ya el que sigue ya no cumple con esta condición, con lo cual no se va a cumplir. Lo quieren imprimir de 3 en 3, no hay ningún problema. Lo imprimimos de 3 en 3, van a ser todavía menos. 0, 3, 6, 9, 12. Porque el que sigue ya se pasa. Sí, alguien profe, no sé qué toqué, pero a mí me imprimió el array 14 veces. A ver, qué raro. A ver, mostrame ahora. Copio y pego acá lo que hice. A ver, dale, sí. X menor que 15, X más más. No pasa nada, Ever, está todo bien. Pero no hay nada, ¿qué tiene? No, pero imprime números, profe. Imprime todo el array. No le puso el... Ah, número, el tenés valor, razón. Sí, índice. Tenés razón. En número, fíjate que estás imprimiendo el array completo. Tenés que imprimir, ponerle, fíjate acá, la posición que querés imprimir. Capaz que no lo viste por la pantalla. Me quedo media chica, vamos a traerlo acá. Números en la posición que querés imprimir. Era eso. Así como yo lo puedo imprimir de 3 en 3, también, si fuese el caso, lo podría empezar a imprimir desde donde yo quiero, no desde el 0. Lo puedo empezar desde el 5. Mismo resultado que el anterior. No estoy imprimiendo otro. Uy, se nos fue el profe. Es que recargó la página de acá. Sí. Le dio F5. Sí, le dio F5. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Después nos vas a explicar, viste, cómo interactuar con todas estas cosas con la pantalla, me imagino. ¿Vos decís el inspector o...? No, viste que ahora siempre estás usando el console, pero me imagino que capaz que se puede interactuar con el HTML, con eso. Sí, no, obvio, ¿no? Sí. Ah, está. Qué sé yo, cambiar el color de las cosas y esas. Sí, obvio, lo que pasa que, bueno, estas son estructuras básicas de programación. No, si no está sabemos. Bien, pero viene por ahí la mano después, ¿no? Claro, por eso. Primero veamos todo eso y después vemos manejo del DOM con... Perfecto, no, pues, nada más. Quería saber. No, bueno. Todo bien. Perfecto. Bueno, nada, lo podemos empezar a imprimir desde el 5 hasta el 15, incrementándolo de 1. Eso no sería ningún inconveniente, ¿sí? Nada, el for each, la verdad, la de for, digo, está bastante bueno, pero la verdad es que siempre lo van a utilizar en su forma más básica, que sería esta que estoy mostrando acá. Otras formas, insisto, es bastante complicado de encontrar un ejemplo que pueda llegar a aplicar, porque la verdad, a mí nunca me pasó de tener que imprimirlo ni de 2 en 2, ni empezar desde un número en particular, ni nada por el estilo, ¿sí? Okay. ¿Y decreciente también? ¿Se usa mucho o no? El decreciente lo podríamos armar al revés, pero yo tampoco lo he usado, la verdad. Yo el decreciente lo usé para un temporizador. Para un temporizador, pero ¿con qué estás programando? Con C#. Con .NET. Sí. ¿Y no hay ningún método que haga algo así en .NET? O sea, está bien, no digo que no. Creo que sí, pero era un ejercicio de... Ah, ok. Mira, claro, sí, el tema es ese. A ver, si es para practicar es una cosa. Ahora, si es para trabajar, seguramente haya algún método en algún lado que hace ese laburo y no vamos a estar haciendo la mano, ¿sí? Pero bueno, nada, sí, se aplica. Está bien, podría ser para un temporizador, sí. Lo que pasa es que ¿cuántos números le tuviste que poner en el medio
algún alguna await o algo por el estilo para que demore, si no tuviste que poner 150 millones de números para que... No, para no, que no claro, no, sí, usaba un, llamaba ahí un método del sistema con el reloj del, de la computadora. Ah, ok, ok, sí, está bien, entonces sí. Ahora claro, sí. Esto es parecido a lo que explicaste recién con el length, porque el length también lo podés hacer a mano, recorriendo todo, pero pones punto length y ya te lo da. Totalmente, es más, acá yo le hardcodeé 15, ¿sí? Pero yo le podría decir tranquilamente números.length. O sea, no me interesa lo que tenga números cuando yo al hacer referencia al método .length, en esta parte del for me va a estar trayendo la cantidad de elementos que tenga el array. Si yo le agregase 20 más, no tengo que modificar mi for. ¿Por qué? Porque ya le va a detectar la cantidad de elementos que tiene. Profe, ¿sí? ¿No estás compartiendo pantalla? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, cuando refresqué capaz que se... Ahí, ahí. En esta parte, yo lo que hice fue decirle números.length. Entonces, de esta manera, me olvido de la cantidad de elementos, no los hardcodeo, sino que directamente me valgo de este método para saber la cantidad de elementos. ¿Sí? Bueno. Digamos. Voy a hacer un... una hoja nueva, así vemos un par de cosas más. ¿Qué nombre le pongo? Le pongo break.html y vamos a ver estas dos cosas que nos pueden ayudar a servir, que nos pueden llegar a servir y justamente lo vamos a combinar con esto que estamos haciendo. Me voy a copiar este, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Script. Pongo eso ahí, ¿sí? Ahora, vamos a, no sé, a jugar con el 7 este que está acá, el 7 de la buena suerte, ¿sí? Si yo quiero imprimir todos los elementos de este array, ya sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo rápido, for x igual a 0, x menor x menor que números, punto len, x más más. ¿Sí? Yo lo voy a imprimir todo completo, a propósito. Y a 1, console.log, números, en la posición x. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar e imprimir, por ejemplo, el número 7. Yo quiero que el número 7 me aparezca con un cartelito que diga encontré el número 7. ¿Sí? Una pavada, pero nos viene bien para ejemplificar el break y el continue. ¿Sí? If, ¿sí? Números en la posición X, acá es números, si no me va a tirar un error. Igual igual a 7. ¿Sí? Si es igual, voy a tirar un console.log. Y voy a decir, no sé, encontré el número 7. ¿Sí? Medio pavo el ejemplo, pero sirve. ¿Cómo le puse break? Entonces me vengo acá, ahí, y le voy a decir acá, break. Me imprime todo, y fíjense lo que me dice. Encontré el número 7, pero me imprime el 7 abajo. ¿Sí? Encontré el 7 en la, 10, en la línea 18, pero en la 20, al igual que en todos los demás, porque están en la 20, me imprime el número 7. ¿Sí? ¿Y eso por qué se da? Se da porque si nosotros pensamos analíticamente cómo se ejecutaron las instrucciones, por cada vuelta que hace el ciclo for, va preguntando qué elemento hay en cada posición, encuentra el número en 7, me imprime, e inmediatamente después sigue parado sobre la misma posición e imprime el 7.
¿Sí? Entonces, pensémoslo así. Si yo tuviese un array con 100 elementos, ¿sí? Sin repetir, vamos a pensar en números sin repetir, y tengo 100 elementos. Yo estoy buscando el 50. Y el 50 está en la posición número 2. ¿Sí? No en la 1, no en la 2. Perdón, no en la 1, sino en la 2. Empiezo a repetir, lo encuentro al toque en la posición número 2. Hago lo que tenga que hacer, que podría hacer cualquier cálculo que se les ocurra, pero yo voy a seguir recorriendo mi array de la posición número 3 hasta el final, sabiendo que no va a estar el 50, porque el 50 ya lo encontré en la posición número 2. ¿Sí? Con lo cual yo hice iteraciones, cálculos, todo lo que hice de la posición 3 hasta el final de manera innecesaria. Yo tengo una instrucción que a mí me permite cortar la ejecución de mi ciclo en el caso de que yo lo necesite. Fíjense ahora, acuérdense, encontraba el número 7 e inmediatamente después me mostraba también impreso el número 7 y todo el resto hasta el final. Pero yo ahora le voy a agregar un break. ¿Sí? Voy a volver acá. Todos los números impresos, encontré el número 7 y terminó la ejecución de mi programa. ¿Sí? ¿El break para qué me sirve? Para cortar la ejecución de un ciclo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a comentar. Voy a recargar para que volvamos a como estábamos. Y vamos a suponer lo siguiente. Si yo necesito que me encuentre mi número 7, pero que no me imprima de nuevo el número 7, porque yo ya lo encontré en esa vuelta, en ese loop del for, tengo la otra instrucción que es la hermana del break, que es el continue. ¿Para qué sirve el continue? Para cortar la ejecución de un ciclo de iteración. ¿Sí? Fíjense, vuelvo acá, tengo el número 7 ahí abajo, refresco, encontré el número 7 e inmediatamente después paso a Lola. ¿Por qué? Volvamos acá. Inmediatamente después del 7 está Lola. Entonces, ¿para qué sirve el continue? Corta un ciclo de iteración de mi bucle, en este caso for. O sea, se encuentra con el continue, inmediatamente vuelve acá arriba y sigue por el próximo. Se encuentra con el break, inmediatamente viene a después de la llave de cierre del ciclo que lo contiene y continúa con lo que está acá abajo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, hay que formular la pregunta. O sea, si yo tuviese, por ejemplo, no sé, otro if o una función debajo del console log, seguiría haciéndola. Acá, después del cierre de esta llave. Si yo acá tuviese, no sé, vamos a poner un console.log, pero que diga fin del programa. Eso sí lo sigue haciendo. Se encuentra, no con el, bueno, con el continue también. Vamos en el break. Se encuentra con el break, o sea, cuando se encuentra con el número 7, imprime, encontré el número 7, e inmediatamente después con el break, no va a ejecutar esta instrucción de acá. ¿Por qué? Porque se encuentra con el break, inmediatamente corta la ejecución del for y sigue por la línea 24. Que no hay nada, si traigo ahí, viene con el fin del programa. Yo esto lo refresco y fin del programa aparece. ¿Sí? Ese es el break. Y el continue hace algo, vamos a decirle, similar, solamente que va a cortar el ciclo de iteración que se está ejecutando en ese momento. Con lo cual, si yo estoy ejecutando la vuelta número 2, 3, 4, no sé cuál es, bueno, miremoslo acá arriba, 0, 1, 2, 3, 4, la vuelta 5, y me encuentro con el continue, no importa lo que venga acá abajo. Vuelvo acá arriba y sigo con la 6. Ah, claro, a eso iba. O sea, si hubiese tenido una función abajo del if dentro del for,
me refería, la saltaría. Claro. Dentro del for sí. Adentro del for sí, la saltaría. Si pero no sale del bucle, digamos. No sale del bucle. Corta esa vuelta de iteración. Si vos acá tenés más instrucciones, las que sea, ¿sí? El no había entendido bien. En ese ciclo las corta y sigue, y en todo caso las ejecutará en la próxima vuelta. Pero cuando se encontró con el continue, corta ahí. Listo. Bueno, a ver qué más tenemos. Estamos metiendo pata para poder arrancar con otras cosas así. Por último, vamos a ver lo siguiente. No es por último de este tema. Tenemos ahí el bar números, ¿sí? Yo tengo para trabajar una estructura que es un método que tiene que ver con lo siguiente. Recuerdan que yo les dije que, por lo general, no tiene por qué ser siempre, pero por lo general el for lo van a usar en su forma más habitual. Desde cero hasta el fin y de a uno en uno. Es como un clásico. En algún momento, los que desarrollan este lenguaje, o todos, dijeron, a ver, en el 95% de los casos, siempre se utiliza de esta manera. ¿Por qué no creamos una estructura a la cual no tengamos que pasarle ni ningún argumento y que esté referenciado o relacionada con un array? Entonces no le pasamos absolutamente nada, sabemos que la persona o el programador quiere imprimir todo. Y así nació el for each. Fíjense que si yo le pongo números, punto, y escribo for, fíjense que me sale que es un método de los string, ¿sí? For each. El for each tiene la siguiente forma, esperen porque siempre me hago macanas acá. Este me lo voy a traer ahí y ese me lo voy a traer ahí. Abre acá, cierra acá, está bien. Y ahora le voy a decir número. Estoy haciendo mal, no sé por qué. Lo tengo que hacer con una función flecha, pero no me acuerdo cómo iba acá. Ah, ya está, ya me acordé. Ahora vemos funciones flecha. Dentro de la función flecha, yo le voy a poner las instrucciones que van a formar parte de la misma. Console. Punto log, y acá le voy a decir que me imprima valor, dos puntos, más números. Vamos a ver qué hace esto, y si funciona, porque la verdad que no sé si lo estoy haciendo bien. Perfecto, ¿sí? Me imprimió, le puse a todos valor yo. Acá encontré el 7, está bien, ¿no? Está todo. ¿A dónde arranca? Acá arriba, después de fin del programa. Y ahí me imprimió todos los valores. Bueno, revisemos esto de nuevo. El for each, yo le voy a decir a través de una función flecha, y ahora explicamos un poco qué es esto, son y 17, llegamos. Donde la función flecha es una forma que yo tengo de poder acotar prácticamente a la máxima expresión posible mi código. Porque hay un montón de cosas que JavaScript las va a entender como que son implícitas, entonces no se las tengo que mencionar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo de función flecha sencillo. Pero justamente esta función flecha lo que hice es que voy a imprimir todo mi array de números. Y que voy a concatenarle la palabra valor y los dos puntos con números. No le digo nada, porque ya sabe que quiero que arranque en cero, quiero que vaya hasta el final y quiero que me imprima todo. Con lo cual, es algo mucho más sencillo y obviamente más obvio, en el sentido de lo que les planteé antes. Todos los programadores del mundo, en el 90, 95, no sé, estoy tirando un número al azar, de un array, lo imprimen todo, con lo cual esta estructura está mucho más, es mucho más sencilla que la anterior porque no tengo que especificarle nada. Directamente, con una función flecha, le digo imprimime todo a un for each y imprime todo. ¿Sí? Me queda un tema antes de ver funciones flecha que me lo comí.
pero vamos a meterlo ahí abajo. ¿Sí? No sé si estamos metiendo demasiadas cosas, pero avísenme si es demasiado y lo seguimos la clase que viene. ¿Qué es el operador ternario? El operador ternario es una forma, así como tenemos las funciones flechas para acotar mi función a su máxima expresión, podemos acotar a su máxima expresión el if. ¿Sí? Entonces le vamos a poner acá operador ternario. ¿Sí? Y yo le voy a decir, vamos a arrancar con algo. Var edad igual a 18. ¿Sí? Voy a definir otra variable, si quiere la definimos con let, para que sea algo diferente, que le voy a decir estado, y vamos a suponer que yo quiero que en esta variable se me almacene si está habilitado o no está habilitado alguna persona en función de la edad. Yo le puse que tenía 10 años, entonces, así es un operador ternario. Le voy a decir, si edad es mayor o igual que 18, ¿sí? Voy a hacer algo. ¿Cómo lo acoto esto? Signo de pregunta va a dividir o va a bifurcar las dos respuestas que yo puedo tener. Y los dos puntos van a ser una respuesta u otra. Entonces, si edad es mayor o igual a 18, yo voy a decir habilitado. Si no, este sería el else, si lo quieren ver así. No habilitado. ¿Sí? Y ahora, esperen que me olvidé. No, está bien, listo. Y ahora lo que puedo decir es console.log estado. Edad vale 10. Yo imprimo estado, que se lo igualé a un operador ternario, debería decirme no habilitado. No habilitado. ¿Sí? Si yo acá le pongo 18, habilitado. ¿Sí? El operador ternario, no se vuelvan locos con esto, porque no es otra cosa que if edad mayor o igual que 18, caso afirmativo hago algo, caso negativo a otra cosa. ¿Sí? Fíjense que esto mismo que hago acá, yo lo estoy haciendo con un operador ternario. Pero tengo que acordarme que esto sería la expresión, el signo de pregunta haría las veces de separador de caminos, de condiciones, o sea, de este y de este, y los dos puntos harían las veces del else. Si edad es mayor o igual a 18, habilitado, si no, no habilitado. ¿Sí? Todo esto se lo puedo asignar a una variable. ¿Por qué? Porque esta variable, recuerden que cuando yo a JavaScript no le asigno nada, la variable queda indefinida. La pregunta es, para cerrar, esto, ¿qué le está asignando a la variable estado? Un string. Un string, ¿cuál? ¿Cómo sería la cosa? ¿Qué le estaría habilitando? ¿Qué le estaría asignando? Y el resultado de la condición. Exactamente, el resultado de la condición. Evalúa lo que está acá arriba, en función de lo que yo le estoy diciendo acá, y le asigna habilitado o no habilitado. Esto, consulta, ¿es para simplificar nada más el código o tiene alguna otra cuestión? Es para simplificar nada más el código. ¿Solamente es con string o puede ser también algo más? No, podría ser con número, tranquilamente, sí. ¿Por qué no? Para que quede nada más prolijo, más chica, en realidad más chica, que quede más chico el código, nada más.
Sí, es justamente para que quede más chico el código. No hay otra vuelta, no hay ninguna. No es más performante ni nada por el No. estilo. Es para que Perfecto. te quede más chico el código. El Bárbaro. tema es que si utilizás operadores ternarios, deberías usarlo para todo. Lo Claro. que sí está mal, o se considera mal, es que empieces a hacer menjunje de cosas. ¿Vieron lo que yo les hablé cuando, por ejemplo, también podían obviar de las llaves? Bueno, esto es lo mismo. Yo podría meter operadores ternarios, podría meter sin llaves, con llaves, pero después te queda un menjunje medio raro que vos como desarrollador lo entendés porque lo hiciste vos. Pero si otra persona tiene que agarrar este código, ahí se complica un poco. ¿Sí? Ah, bárbaro. Gracias. Vamos a hacer un último ejemplo para poder cerrar la clase de hoy. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Lo voy a achicar ahí. Función. ¿Sí? La función flecha, al igual que el operador ternario, a ver, tiene varias características. La primera es que yo voy a poder, de igual manera que el operador ternario, achicar mi código. ¿Sí? Y por otro lado, la función flecha se puede utilizar o se utiliza habitualmente como parámetro de otra función. ¿Sí? Es más, no sé si alguna vez habrán escuchado el término closure, pero un closure es cuando uno devuelve una función como segundo parámetro de otra función. ¿Sí? Es medio complicado explicar closure y callbacks. Algo de eso vamos a ver. No sé en qué nivel de detalle, porque eso, bueno, lo van fijando todos los años, pero algo de eso vamos a ver. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que JavaScript a mí me permite a una constante poder igualarle una función. ¿De qué me va a servir eso a mí? Si una constante yo no le puedo cambiar los datos, ¿sí? Y yo a una constante le asigno una función, yo voy a poder invocar esa función las veces que quiera sin cambiarla. Lo que me tengo que asegurar es que a esa función yo no le hardcode ningún dato porque si no, no va a tener mucha función que digamos, porque siempre me va a volver lo mismo. Vamos a verlo. Const mi función y esta función yo le voy a decirle que va a ser igual a 1,2. ¿Sí? Esto que le voy a pasar a mi función son dos variables. Y le voy a decir esto va a devolver 1 más 2. ¿Y esto cómo se come? Esto es así. Cuando yo utilizo una función flecha, la función flecha va a, de manera implícita, hacer un return. O sea, va a retornar un valor. Con lo cual, yo no necesito especificarle a esta función flecha que va a retornar algo. Simplemente con detallarla de esta manera, ya se va a dar cuenta JavaScript que esta función va a devolver algo. Entonces, a esta función yo le voy a pasar dos valores. Los que sea, 80 y 80, 5 y 5. Y automáticamente esta función me va a devolver la suma de esos dos valores. ¿Sí? Entonces, le voy a decir let suma, creo una variable nueva que va a ser igual a mi función. ¿Sí? Perdón, te quedó unos más dos. 1 más 2. 1, 2, 1 más 2. Ahí está. Va. Esto cerraría como en, creo que era el void y todo eso. No, eso es de Java. Claro, pero la función flecha es como que no es como una cosa así, como que le decís que va a devolver algo. Claro, ahora les voy a explicar un poco, bueno, no, ya no llegamos hoy, pero esto lo vamos solamente a mapear por arriba, la clase que viene vemos función completa, todo lo que es funciones,
y esto van a ver que es más sencillo de entender cuando veamos funciones. Pero por lo menos lo vamos viendo. Claro. Entonces, yo acabo de declarar una variable nueva suma y le igualé mi función flecha y ahora sí le estoy pasando dos valores, 44 y 55. Mi función flecha es una función constante, ¿sí? Con lo cual yo no la puedo cambiar porque la igualé a una constante. Después yo creo una variable que a mí se me ocurrió ponerle suma, le igualo mi función y así y ahí sí le paso dos valores estáticos. Y lo último que voy a hacer es decirle console.log, imprimime suma, a ver qué me devuelve esto. Voy a venir acá. Ahí. Y me imprimió 99. ¿De dónde salió 99? Vamos a analizarlo. Si yo a mi función flecha que definí acá arriba le hubiera puesto 44 y 55, no tendría demasiado sentido. Acá también, ¿no? 44 y 55. Porque esta función siempre me va a volver lo mismo, porque encima la declaré como una constante. Con lo cual no puedo hacer nada. Siempre que invoque a mi función me va a devolver, ¿cuánto era? 99, ¿no? Me va a devolver 99. Hay un mic abierto, ¿eh? No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, entonces, si lo hubiera hecho de esa manera y encima la igualé una constante, carece de todo sentido y forma, ¿sí? Ahora, como yo le voy a pasar dos argumentos a esta función flecha y le igualé una constante, yo después la puedo utilizar las veces que yo quiera, porque no la voy a poder modificar, porque es una constante, pero lo que sí le voy a poder pasar es los valores que a mí se me ocurran. Y de última, la imprimo. ¿Sí? Función flecha no es tan complicada. Lo que pasa es que tenemos que ver con mucha más profundidad todo lo que tiene que ver con funciones. La clase que viene vamos a meter funciones y vamos a retomar este tema y van a ver que ahí se entiende un poco más. Porque acá está pasando algo de manera implícita que la tenemos que entender mejor, que es un return. ¿Sí? De manera implícita, fíjense que me marca un error ahora, está haciendo un return esta función. Pero la semana que viene, con el resto de funciones, van a ver que ese return, que parece medio mágico, va a tener más sentido. ¿Sí? Bueno, sí, ¿es siempre sobre constante? No, podría ser una variable, tranquilamente. Sí, yo la puse sobre una constante para no poder modificarla. Yo no puedo hacer nada con mi función. Está en una constante, mi función queda fija. Fija, pero no en valores, ¿eh? En funcionalidad, digamos. Bueno, chicos, nada más. No se olviden de poner el presentismo. Profe, y, ¿sí? Antes de terminar la clase, para este fin de semana ya hay que tener el trabajo práctico hecho y se lo hay que mandárselo por mail el repositorio de GitHub. No, por mail.